Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta siguiente ponencia del evento Sosbi Incluyente, edición Día de Muertos. En esta ocasión tengo el honor de presentarles al maestro en ingeniería Humberto Mancilla Alonso con la ponencia Diseño para la Inclusión. Y si me lo permite, voy a leer su semblanza. Oriundo de la Ciudad de México, Humberto Mancilla obtuvo el grado de ingeniero mecánico en 2006 y el grado como maestro en ingeniería mecánica en el área de mecatrónica en 2010, ambos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor de carrera asociado tipo C, tiempo completo, interino, desde el 1 de diciembre del 2011. Cuenta con el nivel B del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Inició su carrera académica en el entonces Centro de Diseño y Manufactura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue aquí donde participó en el proyecto del cual se desprendió el artículo Uso de trayectorias trapezoidales y quinticas en la cinemática de un estacionamiento radial automatizado. También colaboró con el artista Sebastián para ayudar a darle movimiento en la escultura Brancusi. Por otra parte, participó con el Dr. Ribich en el proyecto de que se deriva el artículo Diseño de una máquina validadora de nivel de líquido para ampolletas plásticas. El Club de Mecatrónica, que fundó en 2012, ha tenido numerosos frutos, como el primer lugar del reto DINA en el marco del Campus Party realizado en 2016. También resultaron ganadores de la categoría de innovación del Rally Latinoamericano de Innovación y ganaron el segundo y cuarto lugar en las categorías de sumo y minisumo en el Concurso Nacional de Robótica RobCon 2015. Asimismo, tuvieron una participación sobresaliente en el Concurso Internacional 3D Printed Challenge organizado por American Make y la NASA. Ha realizado proyectos como acondicionamiento del laboratorio de automatización del edificio L3 de FES Aragón, a través del cual se dotó de equipo al laboratorio de automatización, el programa permanente de recolección de pilas y derivada de la reacreditación que la carrera de ingeniería mecánica llevará a cabo, se realizó el proyecto Intervención para la medición de las condiciones de infraestructura en los centros de enseñanza. Trabaja conjuntamente con empresas como Prosemec y EGIA para lograr la inserción de sus alumnos en el mundo laboral. Por otra parte, varios alumnos se encuentran actualmente en estudios de posgrado con temáticas realizadas a las de proyectos durante su estancia en el Club de Mecatrónica. Ha dirigido alrededor de 40 tesis y sido sinodal de más de 60 exámenes profesionales, dictado alrededor de 20 materias a nivel licenciatura y 4 a nivel posgrado. Producto de esta trayectoria son los 14 artículos, 6 ponencias, 6 conferencias, entre los que destacan Productos para el Bienestar y Cuidados Geriátricos para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Por otra parte, realizó una ponencia para la Asociación Mexicana de Mecatrónica sobre el modelado matemático de un cohete hidropulsado, ponencia derivada de la participación del club en el certamen Misiones Espaciales 2017 convocado por la Agencia Espacial Mexicana. Llevó a cabo el diagnóstico y rehabilitación de las bicicletas generadoras de electricidad del Campus 1 de FES Zaragoza. También desarrolló material didáctico de materias de ciencia básica para un alto índice de reprobación. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en ingeniería mecánica enfocado en el control de movimientos peristálticos para simuladores gástricos basados en actuadores blandos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes para compartirles un poquito del trabajo que se ha hecho en cuanto a la materia de diseño para la inclusión. Bueno, pues vamos a arrancar con lo que traje preparado para todos ustedes. Espero que haya muchas preguntas, muchas participaciones, porque al final de cuentas eso es lo que va a enriquecer esta ponencia. En ese momento estoy compartiendo mi pantalla para todos ustedes, esperando que no tengan problemas para verla. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar de esto de diseñando para la inclusión. Antes de empezar y entrar durísimo en materia, quiero hacer una pequeña reflexión con todos ustedes. Seguramente entre las personas que nos están viendo a través de Facebook, se dedican a algunas actividades de diseño, ya sea como ya diseñadores bastante formados
o bien con las intenciones de iniciar en este camino tan hermoso que es el diseño, a veces llega la zozobra o llega esta sensación de decir, bueno, si en este mundo ahora que está tan inventado, tan revolucionado y pues con tantas aplicaciones, ¿qué me va a tocar a mí inventar? ¿Qué me va a tocar a mí aportar como diseñador al mundo, a la humanidad, para mejorar sus condiciones de vida? Y a veces esto parece que es abrumador porque pues parecería que todo está inventado. Parece que todo ya está solucionado y que apenas si existe un pequeño resquicio a través del cual podemos ver una oportunidad de innovación. Sin embargo, creo que está pasando todo lo contrario. A medida que las cosas empiezan a evolucionar, pues entonces necesitamos de soluciones cada vez más específicas, más profesionales, más particulares. Y precisamente es ahí donde los diseñadores empezamos a tener grandes oportunidades. Ya no se trata solamente de volverse muy bueno en una pequeña parte del actuar humano, sino es necesario poder interactuar con otras áreas del conocimiento. Tanto así que, bueno, pues una de las cosas que ha ido surgiendo a medida de estas necesidades, pues es ingeniería mecatrónica. Hoy, pues está precisamente las carreras que tienen que ver con los sistemas biomédicos, en los que, bueno, se pone de manifiesto la interacción en diferentes áreas del conocimiento, ingenieros mecánicos, médicos, terapeutas y, bueno, todas las personas que tengan que intervenir en esta clase de sistemas, pues empiezan a volver grupos inter y multidisciplinarios que también van contando con personas cada vez más especializadas en áreas, y eso hace que el desarrollo de nuestros diseños sean cada vez más complejos. Así es que probablemente no estemos desarrollando cosas nuevas, pero sí estamos haciendo cada vez cosas más especializadas, cada vez más complejas, y eso pues también implica evolución, implica caminar en el desarrollo del diseño. Ahora sí, entrando en materia de diseñando para la inclusión, que es precisamente eso que les traigo, pues hemos de considerar dos cosas importantes. Una, el diseño es una actividad humana que tiene como propósito fundamental darle solución a algún problema, poder solventar alguna necesidad a través de una propuesta de diseño. Y recordando un poco la pirámide de Maslow, lo que podemos encontrar es que en esos niveles de necesidad, pues tenemos que ir satisfaciendo poco a poco las necesidades más básicas, como comer, como dormir, como la vestimenta, hasta necesidades cada vez no tan trascendentes, pero que sí son de importancia y que tienen un efecto psicológico en las sociedades y en las personas. Por ejemplo, los efectos de realización. A veces comprarse un teléfono, aunque ya no traigan cargadores, pues implica más un acto de realización más que un acto de necesidad básica. Y entrando en este tema, pues una de las necesidades más básicas que tienen las personas es la autonomía, es decir, poder resolver sus problemas, sentirse libre, sentirse autónomo. Y por infortunio, pues está sucediendo algo que está yendo en detrimento de esta libertad, de esta autonomía, y son el grado de discapacidad que las personas de la tercera edad están empezando a sufrir. Y precisamente el problema que tenemos es que las personas de la tercera edad se están enfrentando a una dependencia para moverse y realizar actividades por sí mismos. Bueno, y esto afecta directamente a sus condiciones psicológicas de forma muy negativa, de verdad. También sumado a esto, pues el abandono que muchos de nuestros abuelitos tienen por parte de sus familiares, en los que de plano el familiar ya no sabe qué hacer con el abuelito y termina por abandonarlo, en el mejor de los casos en un asilo, pero finalmente todo esto va en detrimento de su misma salud, tanto física, emocional, psicológica. Y pues eso ya no es una calidad de vida aceptable. Estamos reduciendo la calidad de vida de las personas o adultos mayores. Y obviamente esto pues no está satisfaciendo las necesidades más básicas que tenemos como personas. Ese derecho fundamental, ese derecho humano de tener salud. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues tenemos que empezar a generar algunas estrategias para poder encontrar pues un camino adecuado desde el punto de vista del diseño. Obviamente estoy hablando de este problema
de resolver estas necesidades. Obviamente hay que involucrar muchos otros aspectos, como las cosas que tienen que ver con la legalidad, los institutos, la sociedad misma, la educación de la sociedad, la empatía que debemos generar dentro de la sociedad para las personas o para con las personas de la tercera edad. Entonces, bueno, pues aquí en esta diapositiva podemos ver algunas de las cosas que tiene el INEGI, que nos presenta y que nos dice precisamente hacia dónde están orientadas las diferentes, ¿cómo se llama? Tipos de discapacidad que vamos teniendo, ¿no? Y, bueno, podemos ver aquí que, pues, algunas de ellas creo que tengo algún problema con la pantalla. Permítanme un segundito. Dice, a ver, vamos a ver, creo que ya. Ahí vamos. Permítanme un segundito. Bueno, mientras tanto, les voy platicando lo que les decía. Vamos a reiniciar esta parte de la presentación. Ah, creo que ahí estaba, ¿verdad? Bueno, precisamente quiero hablarles ahora de la demanda estimada que tenemos en el sector para las personas de la tercera edad. En los adultos mayores, pues tenemos que efectivamente el caso de la enfermedad por la edad es el factor detonante. 50.9% de las discapacidades que sufren las personas adultas tienen que ver precisamente con el origen de la edad avanzada. O sea, lo que diría el abuelito comúnmente, pues es ya los achaques, ¿no? Y precisamente, pues, este tipo de padecimientos que vamos a estar reportando, que vamos a estar viendo, pues son precisamente aquellos que están dedicados a la edad. La edad es precisamente algo que empieza a afectar demasiado a las personas de la tercera edad, obviamente, y todas las consecuencias que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades encontramos? Bueno, pues tenemos necesidad de sentarnos, de acostarnos, levantarnos, movernos por sí mismos. Es decir, este factor de la independencia vuelve a tener este efecto. O sea, las personas de la tercera edad empiezan a ver limitada su campo de acción. Ya no pueden correr, ya no pueden caminar a la misma velocidad, ejecutar algunas tareas de la misma manera. Entonces, esto va en detrimento de la seguridad. Y todos los aparatos, todos los dispositivos que se están diseñando actualmente para las personas de la tercera edad, pues empiezan a tener problemas de seguridad. Y probablemente el diseñador puede decir, ah, sí, es un equipo muy robusto, vamos a colocarle unos cinturones, unos cinchos, vamos a ponerle un agarre de esta forma, un agarre de esta otra forma. Sin embargo, están dejando de lado la parte importante, que es la apreciación que tiene el usuario al final sobre el dispositivo que se está diseñando. Muchos de ellos parecen muy robustos, sí, pero no le otorgan confianza al usuario y precisamente esta sensación de desconfianza termina por acabar con el uso del dispositivo. O sea, al final de cuentas, ese dispositivo, el bastón, la andadera, lo que se haya diseñado para querer mejorar la vida de la persona de la tercera edad, termina en un rincón, siendo perchero, ¿no? Ahí para las toallas, para los para los trapos del día, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los problemas que tienen los diseños. ¿Qué es importante en estos casos? Bueno, pues considerar la voz del cliente. Eso siempre va a ser importante. Tenemos que acercarnos mucho. Y más adelantito les voy a mostrar un caso muy particular en el que estamos trabajando actualmente. Y van a ver ustedes que el hecho de que no atendamos lo que el cliente está pensando, lo que el usuario está pensando, empiezan a provocar ese disgusto por el uso de nuestros aparatos. Bueno, ¿por qué empezamos a hablar de las personas de la tercera edad? Ustedes dirán, bueno, pues ¿qué está pasando ahí? Pues resulta que estudios del INEGI
demuestra que las copas poblacionales con el tiempo se van a invertir. Actualmente, la sociedad mexicana es una sociedad de muchos jóvenes, pero con el tiempo esta copa se va a ir invirtiendo. Y, por ejemplo, para el año 2030, o sea, en una década más, pues ya veremos que el grueso de la población empieza a pertenecer precisamente al sector de la tercera edad. Y no se diga para el 2050, o sea, el grueso de la población, la masa importante, la masa crítica de población, va a estar precisamente en este sector, el de la tercera edad. Y hoy es el momento en el que tenemos que tomar acciones de diseño para poder generar productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades que el sector de la tercera edad va a tener de una manera masiva en unos cuantos años. Entonces, es este el momento justo en el que tenemos que comenzar el diseño de productos que estén orientados a solventar las necesidades de las personas de la tercera edad para que en unas cuantas décadas más estemos completamente preparados para dar los servicios, las atenciones y las asistencias técnicas necesarias para poder mantener cierto grado de autonomía, cierto grado de libertad. Y bueno, considerando eso, estuvimos trabajando en el Club de Mecatrónica, precisamente en FES Aragón, y también precisamente apoyados por la Facultad de Ingeniería con el doctor Adrián Espinosa, en un proyecto que estuviera orientado a las personas de la tercera edad y que tuviera precisamente las características de otorgarles cierto grado de autonomía en algunas de las actividades que pues ya no son tan comunes para las personas de la tercera edad. Generalmente los equipos médicos para discapacidades o para personas que tienen una disminución en la movilidad pues tienden a ser muy robustas, llegan a ser estorbosas, pesadas, caras, y precisamente todos estos efectos son los que queríamos reducir con el diseño de esta silla. Esta silla ya tiene una patente, es una silla que tiene tres posiciones, es la posición de silla, reposet y cama. Y lo que hace, aparte de simplemente transformarse en tres aparatos en uno, es también cuidar el soporte que tenemos contra la persona de la tercera edad. Recuerden ustedes que con la edad la piel se va haciendo cada vez más delgadita, por eso a nuestros abuelitos les podemos ver las venas y sus pequitas, porque precisamente la pérdida de queratina va haciendo que esto se vaya adelgazando y la piel de una persona de la tercera edad es bastante delicada. Esto en el caso de que se trate de una persona sana. Pero recordemos que estamos en México y una de las cosas con las que también tenemos que lidiar es contra los padecimientos provocados por la diabetes. Así es que también, bueno, pues la piel vuelve a hacerse todavía más sensible. Y por eso, bueno, pues este diseño está considerando también el uso de materiales con memoria de forma y que además son resistentes a ataques por bacterias, o sea, es fácil de limpiar. Ahí es lo que les comentaba precisamente, está la patente. Bueno, cuando hice esta presentación, la patente estaba en trámite, pero pues ya nos la otorgaron a través de este proyecto PAPITS. Ahí está, el PAPIT IT en 102614. Pueden consultarlo y está en línea, hay bastante información. De hecho, hay varias tesis también que emanan de este proyecto. Y por el otro lado, muchas de los fallecimientos, lamentablemente, que sufren las personas de la tercera edad se deben a la soledad. A la soledad, de repente el abuelito está muy bien en su casa, pero vive solo. Y recordemos que, bueno, pues ya los reflejos no son los mismos, la retroalimentación por los sensores o la retroalimentación sensorial ya no es igual de efectiva que cuando estábamos jóvenes. Así es que muchos abuelitos, muchas personas de la tercera edad sufren mareos y con esto, bueno, pues colapsos, caen por el mismo mareo y de repente se pegan en la cabeza. O se lastiman tanto que pueden fracturarse, provocarse hemorragias, pero como están solos, no hay quien los atienda, no hay quien los vea. Y entonces, por infortunio, pues también las personas de la tercera edad al sufrir este tipo de colapsos, pues fallecen por la falta de atención. Entonces, otra de las propuestas que también estuvimos trabajando en el Club de Mecatrónica es aprovechar la nueva tendencia de los wearables, ¿no? Ya que la gente se siente muy fashion con pulseras que les miden los pulsos, las calorías, y ya te pasaste de zonas el día de hoy. Bueno, pues que también esa tecnología pueda integrarse para poder generar un beneficio y que incluya precisamente a las personas de la tercera edad y decir, bueno, si se cae,
que mande inmediatamente un aviso a algún celular de algún familiar o el teléfono de algún grupo de rescate para que la persona de la tercera edad tenga la asistencia tan oportuna como sea posible. Y con eso tratar de reducir el número de fallecimientos por falta de atención en las personas de la tercera edad que pues, simplemente viven solas o que tienen que realizar sus actividades de manera aislada. Entonces, eso es otro de los problemas y precisamente que mencionábamos desde el principio, ¿no? ¿Por qué abandonar a un abuelito? O sea, muchos de ellos pues dieron muchas cosas por sus hijos, por sus nietos y de repente terminan en un abandono pues prácticamente inhumano. Eso no debería suceder, pero bueno, sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues adaptarnos a la realidad y tratar de darle solución a este tipo de circunstancias. Y bueno, lo que queremos precisamente con todo esto pues, es tratar de reducir las complicaciones para los pacientes con enfermedades crónicas, precisamente porque son las personas que sufren más, ¿no? De verdad, otra de las tantas cosas que sufre un mexicano de la tercera edad son los efectos de la hipertensión, ¿no? O sea, presión arterial alta y precisamente esto provoca pues, desmayos, provoca mareos y con ellos pues las caídas. Las caídas le van a llevar fracturas porque muchas de las personas de la tercera edad empiezan a sufrir el efecto de la osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa empieza a complicar la otra, ¿sale? Por eso es que también, bueno, pues tenemos que empezar a incluir estos sectores de la población también. ¿Por qué? Porque tenemos que prever que en algún momento todos nosotros vamos a llegar a ese punto y muy probablemente vamos a necesitar de alguna asistencia técnica para mejorar la calidad de vida pues personal, propia, ¿no? Y pues recuerden que ahora la tendencia de las nuevas generaciones es pues no casarse, no tener hijos, por lo tanto se está esperando que las personas vivan solas. Y imagínense, una persona de tercera edad viviendo sola, en una caída, en un accidente, pues no va a tener precisamente a quién recurrir, entonces vamos a tener que desarrollar alternativas, aplicaciones que vayan subsanando estas cosas que por sociedad, por ideología, por moda, por lo que ustedes gusten y manden, pues está presentando como algo muy natural y pues tenemos que empezar a enfrentar la realidad, ¿no? La gente va a querer estar sola, pero la soledad traerá consigo riesgos. Bueno, pues aquí también quiero presentarles otro de los proyectos que estuvimos haciendo para personas de la tercera edad. Una de las cosas que seguramente han escuchado por ahí es que a la abuelita, generalmente a la abuelita, pues ya le duelen las rodillas. Y esto pues ya resulta por el desgaste del cartílago, ¿no? Y pues muchas veces los abuelitos quieren tomar un montón de pastillas, un montón de vitaminas, pensando que eso va a regenerarles el cartílago. Sabemos que eso no va a suceder. Pero empiezan a perder también el tono en el músculo porque ya no quieren moverse. Y empiezan a tener problemas para levantarse. En este proyecto de órtesis, tomamos como el caso precisamente la mamá de uno de los tesistas que estuvieron trabajando en uno de los proyectos con nosotros ahí en FES Aragón y fue la persona modelo que ocupamos para establecer los requerimientos de diseño para tomar las medidas ergonómicas de relativas precisamente a la zona de la rodilla y poderle ayudar a levantarse. El problema aquí era que levantarse de una silla era una actividad que le costaba mucho trabajo a la señora y que le provocaba mucho dolor. Entonces, su hijo lo que quiso fue precisamente otorgarle ese regalo a través de su diseño y decirle, bueno, pues aquí está, jefa, le traje mi tesis, pero vea que lo hice pensando en usted. Y precisamente se hizo este desarrollo que vemos ahora en la pantalla a través de diseño mecánico. Se le aplicaron algunas técnicas como el análisis por elemento finito. Esto también lo estuvimos trabajando con algunos diseñadores industriales para que nos ayudaran a poder moldear la parte de los soportes tanto del muslo como en la pantorrilla y llegar a generar un prototipo. Este prototipo es un prototipo pasivo, lo único que hace es tratar de impulsar a la persona cuando se quiere levantar a través de la activación de un mecanismo y un resorte que está inmerso en este mismo mecanismo. Entonces ya la persona como que sufre un pequeño empujoncito
y le resulta un poco más fácil levantarse. Aún así, hay mucho que trabajar. Esto es una oportunidad enorme para diseñadores industriales, ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, mecatrónicos, la gente de materiales. Tenemos que generar materiales que sean biocompatibles, que sean resistentes, que sean económicos y que además se puedan manufacturar de una manera sencilla para no incrementar los costos de fabricación. Y bueno, pues ahí están algunas de las, de las imágenes que se renderizaron para poder presentar el prototipo. Se construyó uno a través de manufactura aditiva para evaluar los ajustes y pues tuvo un buen funcionamiento. Seguimos trabajando en esto para generar una versión alterna, obviamente mejorando aquellos aspectos que no vimos en un principio. También eso tiene que incluir a esas personas. Y bueno, el siguiente caso que quiero platicarles es un caso bastante delicado porque se trata de una paciente, bueno, un cliente que es bastante joven, no llega ni siquiera a los 30 años, tiene, pues es una persona que sufre de paraplegia, no puede mover los brazos, no puede mover las piernas y el problema es que, hay que realizar el manejo del paciente, pero la persona que tiene a cargo esta misión, pues es una persona que precisamente es de la tercera edad y empieza a complicarse mucho. Empieza a complicarse mucho porque no es fácil hacer el manejo de un paciente que no coopera contigo porque no puede. Y bueno, pues con la edad también las fuerzas se van perdiendo. Ya no es lo mismo querer manipularlo con varios años ya encima. Y bueno, lo que nos ha pedido el cliente es generar algún dispositivo que nos permita desplazar al cliente en los dos ejes del plano que está formado por la cama, lo que diríamos como XY, y hacer un pequeño levantamiento en Z, ¿no? Apenas muy pequeñito porque si lo subimos mucho, la paciente sufre de vértigo y se desespera y eso también es una sensación bastante incómoda desde el punto de vista psicológico para el paciente. Y esto es un llamado a todos los diseñadores que tienen que ver con este tipo de sistemas. Por desgracia, la persona le vendieron una silla de ruedas que tenía varias posiciones, un montón de accesorios, amarras por todos lados, pero jamás le preguntaron a la paciente o a la persona que asistía a la paciente si era cómoda, si sentía bien, si cumplía con las expectativas de funcionamiento, si no sentía que se lastimaba. Tanto así que una de las posiciones que alcanza la silla que compraron es incómoda para salir a pasear. Se supone que era una de las virtudes que tenía este dispositivo, pero simplemente no cumple con ellas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues se tomó una silla de ruedas y terminó por adaptarse de una manera, pues no sé cómo evaluarla, pero digamos que un diseñador viendo eso se quiere dar un tiro. Dice, ¿cómo es posible que hayan diseñado esto? El problema es que no se diseñó, simplemente se fabricó. Y se fabricó sin pensar, sin tomar en cuenta la voz del cliente, la sensación del cliente. Así es que todo este camino que hemos recorrido en estos dispositivos ha sido simplemente para hacerle la invitación a todos los diseñadores y decir, si se van a dedicar o nos vamos a dedicar a hacer diseño para la inclusión, que realmente sea el diseño para la inclusión, que sea incluyendo a la persona a la que va dirigida este dispositivo, la asistencia técnica y también a las personas que están conviviendo con esa persona, las personas que le dan esta asistencia, porque pues sí, es un mundo bastante complejo, es cada vez más especializado porque los padecimientos, a pesar de que son muy parecidos o muy generalizados, pues cuando ya se enfrentan con la particularidad del paciente, resulta que lo que le funcionó bien a uno no le funciona de la misma manera al otro. Eso hace que entonces nuestros diseños sean cada vez más específicos y esto lo vuelve un reto bastante importante tanto para el diseñador como los grupos de diseño, ¿eh? Hemos de ser bien claros, ya nadie puede pensar que, oh sí, yo lo diseñé solito porque yo soy muy bueno haciendo diseño. No, ya los diseños son grupales, se tienen que considerar muchas áreas
pero estas áreas cada vez están enfrentando a retos cada vez más específicos, lo que hace todavía más complicado el match entre todas las áreas. Así es que, pues si vamos a hablar de inclusión, si vamos a hablar de estos temas, pues que sea con toda la formalidad que se tiene que hacer, y esto incluye hablar con y de nuestros clientes. Nuestros clientes, por ejemplo, en este caso, que son casos muy específicos y que necesitan asistencias muy específicas. Y ahí está el reto, ahí está el reto. Y sé que muchos de ustedes también ponen el corazón en el desarrollo de sus diseños, porque saben que al final de cuentas, al final de la jornada, sus diseños están sirviendo para mejorar la calidad de vida de una persona. Y esa es otra de las características loables que tiene esta actividad del diseño. Si muchos de los que nos ven seguramente tienen que ver con el diseño de dispositivos biomédicos, creo que el mensaje llegará bastante adecuado cuando les digo que diseñamos para las personas, diseñamos para la vida, y eso es algo invaluable. Bueno, pues aprovecho y les digo muchas gracias a todos. También quiero disculparme por las pequeñas fallas técnicas que tuvimos ahí con la pantalla, pero creo que se solucionó a tiempo. Y bueno, pues también agradecerle a los compañeros de SOSBI por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Aquí estoy para escucharlos, para leerlos. Me dirán, Jessica, ¿qué procede? Tenemos algunas preguntas en Facebook. La primera es, ¿qué se debe tener en cuenta para diseñar para la inclusión? Ah, ok. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para diseñar para la inclusión? Estoy tomando nota, ¿eh? Fíjense, lo primero que tenemos que tener en cuenta para esto de la inclusión es a nuestro cliente. ¿Cómo es? Escuchar un poquito de su historia, porque les digo otra vez, como que dejar la historia de las personas a un lado y no incluirlas en el diseño es simplemente querer hacer un diseño por querer hacerlo, nada más. Pero si ustedes se acercan al cliente y entienden su padecimiento, se ponen en sus zapatos, es decir, ser empáticos, creo que están dando el primer paso para poder diseñar a la inclusión. Ustedes necesitan sentirse parte de ese problema, sentir que, ¿qué sería en su caso si tuvieran el mismo padecimiento? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Qué les gustaría que les preguntara? Eso se llama empatía. Y creo que ese sería el primer paso para empezar a diseñar hacia la inclusión. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál de todas las metodologías de diseño considera que se adapta de mejor manera para diseñar para la inclusión y por qué? Ay, esa pregunta es muy buena, y precisamente estaba pensando en la tarde que probablemente me van a cuestionar de eso. Bueno, siempre que hablo de diseño, que hablamos de diseño, les digo a los muchachos que diseño es una cosa de la que se habla mucho, pero se sabe poco. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces uno toma una metodología de diseño y lo toma como si fuera dogma, una doctrina. Dice, sí, el paso A le sigue al paso tal y así debe ser porque así lo dicta la metodología. No, yo creo que las metodologías han sido propuestas de personas que se han enfrentado a problemas y que han encontrado un camino, sistemático, metodológico, para poder resolverlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como diseñadores de la inclusión? Ir tomando las herramientas de esas metodologías que mejor se vayan acomodando al caso. Y es aquí precisamente lo que les decía. No se trata de inventar algo nuevo. Se trata de hacerlo más específico. Se trata de hacerlo un poquito más particularizado hacia el problema que queremos resolver. Y entonces, una metodología como tal no lo va a lograr. No lo va a lograr porque hay metodologías que se van orientando a casos muy específicos. Una cosa es, por ejemplo, diseñar productos. Otra cosa es diseñar máquinas. Pero ¿y si hubiera un punto intermedio en el que ni es producto ni es máquina, pero sí lo es y no lo es? Entonces necesitaríamos tomar como que pedacitos de metodologías e irlas intercalando, irlas combinando
para que nos dé una metodología que nos resuelva, para que nos oriente a nosotros como diseñadores de la inclusión. Así es que una metodología como tal, no creo. Lo que sí tenemos que hacer es tomar la metodología como una propuesta de camino para que te orientes, para que tomes un norte. Pero en el camino tú sabrás como diseñador qué cosas empiezan a funcionar, empiezan a cuajar y qué otras no funcionan ni cuajan. Entonces, en ese momento hay que cambiar de herramienta. Y seguramente esa herramienta existe o vive en otra metodología. Muchas gracias. Uh-huh. La siguiente dice, ¿la exclusividad del diseño no representa un problema económico cuando se trata de un producto? Sí, exactamente. Esa es otra de las preguntas que seguramente estaba pensando que me iban a hacer. Y sí, cierto, tienen toda la razón. Efectivamente, cada vez que pensamos en una persona y que queremos ajustar las cosas a una persona, pues estamos volviendo un diseño bastante más exclusivo, ¿no? Porque simplemente va a funcionar para una persona. Y si lo consideramos como la producción de un elemento único, pues sí, va a salir carísimo, ¿no? Y entonces resulta que ya no es costeable. Y entonces, pues ya como que poder implementar la solución no procede porque no hay forma de pagarlo. Pero, ¿y si el diseñador fuera un poco más hábil y dijera, este parámetro se repite? Y empezamos a dejar pequeñas ventanitas de ajuste. Si hacemos que nuestros diseños se ajusten, si encontramos esos parámetros de diseño y hacemos precisamente eso, una parte de diseño parametrizado con ciertos aspectos, ya no necesitaría yo generar una gama de productos, sino podría tener un producto y a través del uso de algún, de verdad ya el software lo hace, cambiar, meter los parámetros de diseño y pum, 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 automáticamente se ajusta. Ya es la misma pieza pero recortada o es la misma pieza pero más alargada. Y el diseño lo hice una sola vez, pero con las herramientas adecuadas. Porque, bueno, pues ya una vez que tengo el diseño con las herramientas adecuadas, introduzco la información adecuada y lo que voy a obtener como resultado, pues es el diseño adecuado. Y resulta que sí es exclusivo, pero lo hice generalizando las partes que sí se pueden generalizar para poder hacer una familia ahí de productos, ¿no? Basados en el mismo producto. Pero sí, bueno, considerando solamente como exclusividad, pues sí. Pero ahí está uno de los muchos retos que tiene esto del diseño para la inclusión, chicos, exactamente. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo fue que surgió la idea de ayudar a personas de la tercera edad? Y va relacionada también con, ¿cuál es el reto más grande al diseñar para la población de adultos mayores y por qué muchos diseñadores evitan diseñar para esta población? Ok. Bueno, entonces son tres, ¿verdad? ¿Por qué diseñamos para la tercera edad? Retos y por qué los diseñadores no le entran al ruedo. Ok. Bueno, eso de la tercera edad, te los voy a compartir, ¿eh? Esta es una cosa que me pasó hace tiempo. Y cuando digo tiempo, ya van más de 30 años que me pasó esto. En algún momento de mi vida, siendo niño, yo le decía a mi mamá que iba a inventarle un robot para lavarle los trastes, que para que ella no lavara los trastes, ¿no? Yo sí le decía a mi mamá. Y pues obviamente con el tiempo, pues los papás nos hacen más jóvenes. Y cada vez que esto pasa, pues te das cuenta que las asistencias técnicas son cada vez más necesarias para las personas que quieres, ¿no? Y estás viendo precisamente cómo el tiempo hace lo que tiene que hacer en las personas. Y empezamos a pensar en estas personitas. Y cuando empezamos a hablar de esto en el Club de Mecatrónica y en Fragón, pues resulta que el caso era muy similar en muchos de los Inges que estaban por ahí. Y cuando digo Inges, me refiero a los alumnos. Y empezamos a platicar de esto, ¿no? Y entonces fue muy espontáneo decir, bueno, ¿y por qué si tenemos la capacidad de diseñar? Porque somos ingenieros o estamos estudiando ingeniería, ¿por qué no empezamos a desarrollar productos y asistencias técnicas para las personas de la tercera edad? Podemos hacerlo, tenemos la habilidad, tenemos casos prácticos, casos muy cercanos. Y así como estas personas que son cercanas a nosotros, pues seguramente muchas otros chicos, otras chicas tienen abuelitos, tienen papás mayores que también van a necesitar de asistencias técnicas. Hay una posibilidad, hay una oportunidad. Entonces vamos a dedicarnos a eso.
y con el tiempo fue dándose poco a poco, ¿eh? Esta compilación que les traje de proyectos, pues habla de unos 6 años de trabajo en diferentes áreas, conociendo mucha gente, conociendo muchas metodologías. Obviamente nos equivocamos muchísimo, porque diseñador que no se equivoca, créanme que no se puede llamar diseñador. Los diseñadores tenemos que equivocarnos, porque de otra forma, pues no aprendemos y tenemos que aprender un chorro de cosas. Así fue como nació esto de querer diseñar para la tercera edad, y poco a poco las propuestas se fueron dando. En el caso de la silla, fue una invitación del doctor Adrián Espinosa del CIA, en la Facultad de Ingeniería, para empezar a trabajar precisamente en este dispositivo orientado a las personas de la tercera edad. Los retos de diseñar a la personas de la tercera edad, a todos nos va a pasar, ¿eh? Yo creo que cuando llegamos a viejitos nos volvemos muy tercos, no queremos hacer las cosas y ya no queremos ir al doctor. De por sí el mexicano no está acostumbrado a ir al doctor, y siendo honestos, ya cuando uno es más viejito creo que menos le dan ganas de ir al doctor. Entonces, los retos de la tercera, o de diseñar para la tercera edad, es que las personas de la tercera edad ya no quieren hacer nada, no quieren aprovechar lo que hay, no son un poquito apáticos, pero no los malentiendan, eso no es porque no estén interesados en ellos mismos, simplemente piensan que ya no hay algo más allá para ellos. Y creo que eso es algo que también tenemos que trabajar. Esto es otra parte del diseño para la inclusión, ¿eh? Personas de psicología que tengan que trabajar en nuevos métodos para convencer a las personas de la tercera edad que la vida continúa, que hay muchas cosas, que no va a ser lo mismo, cierto, pero todavía hay mucho por hacer. Hay cosas que tenemos que enfrentar, cosas que tienen que vivir todavía. Por ejemplo, convivir con los nietos, ¿no? O los bisnietos. En mi caso, sí, todavía, hasta hace algunos meses tenía tatarabuela, imagínense ustedes. Entonces, creo que todavía podemos convencer a la gente de la tercera edad a que se anime a utilizar dispositivos, se anime a modernizarse. Obviamente también los dispositivos y los diseños tendrán que considerar pues cosas sociales, cosas de educación, cultura, porque pues nuestros abuelitos, pues vivieron un México muy diferente al México que estamos viviendo nosotros. A partir de los años 80 para acá, la revolución tecnológica que hemos vivido ha sido impresionante, los cambios han sido kilométricos, cosa que no sucedía pues antes de esa década. Los cambios eran más paulatinos y pues la forma de pensar de las personas de aquel entonces pues se va arraigando. Entonces, por eso también nuestras personas de la tercera edad como que no son tan dispuestas a utilizar cosas nuevas, ¿no? Hasta les da así como que un poco de miedo y rechazo. Pero pues creo que es algo que se puede ir trabajando. ¿Y por qué los diseñadores no le entran a eso? Por el mercado. Yo creo que esto se trata más por ese aspecto, ¿no? A veces uno piensa que hacer diseño tiene que ser redituable. Y sí, cierto. Digo, pues al final de cuentas, pues mucha gente estudia eso para tener capital, para seguir en la búsqueda de la consecución de objetivos meramente aspiracionales. Pero ¿y qué de la parte humana? ¿Qué hay de la parte en la que todos los universitarios o todos los ingenieros alguna vez nos dijimos, vamos a tratar de hacer algo que mejore la vida de alguien? Entonces yo creo que eso es lo que también a algunos diseñadores se les olvida. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cuando vendamos un dispositivo va a ser el único que vamos a vender, y pues a lo mejor se invirtió más tiempo de lo que en realidad cuesta hacer el dispositivo. Pero creo que ahí entonces la ganancia es la satisfacción de haber podido ayudar a alguien a mejorar sus condiciones de vida. No creo que toda la ganancia en el diseño se trate de dinero. Creo que también se trata de tener paz aquí adentro y poder hacer algo, realizar conocimiento, generar aplicaciones que a alguien le sirva. Entonces, creo que por ahí podría ser, ¿no? Pero pues es mi opinión. Gracias. Bueno, retomando un poquito lo que dijo en su ponencia, creo que también podría ser como diseñar para el futuro, en el sentido de que, como lo mencionó, pues las pirámides se van a voltear en algún momento. Entonces ya en algún momento podrá ser redituable diseñar para personas de la tercera edad, ¿no? Exactamente. Y es una inversión a largo plazo. Al menos unas 2 o 3 décadas
pero sí se va a necesitar. Y en ese momento entonces sí va a ser negocio y todo el mundo va a querer desarrollarlo. Pues les digo, hoy es el momento de empezar a trabajar con estas cosas porque hay poca gente. Entonces, no lo dije yo, échenle ganas por ahí, creo que va a haber mucho futuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Una última pregunta. Para usted, ¿cuáles son las disciplinas más importantes que se deben tener en cuenta para el diseño, para la inclusión? ¡Ay! Buena pregunta. ¿Saben qué creo? Fabricar. Aprender manufactura en todos los sentidos, desde lo más convencional hasta lo más especializado como la manufactura aditiva que está tan de moda y todos los procesos que hay dentro de la manufactura aditiva. Yo creo que una cosa que tiene que aprender un diseñador muy de cerca es cómo se fabrican las cosas. Cuando uno aprende cómo se fabrican las cosas, la mente empieza a revolucionarse más y dice, ah, esto lo puedo hacer así, ah, es que ya existía una solución más o menos así, y si combino esta solución con esta solución, entonces puedo tener una solución nueva, y eso es lo que yo quiero. Entonces sí, yo les recomiendo mucho que aprendan a construir cosas, aprendan carpintería, aprendan también un poquito de para usar las máquinas herramienta, vean cómo funciona una máquina de inyección, pero cuando digo ver cómo funciona, acérquense a una máquina de inyección, nada más no metan las manos, pónganse ahí, vean qué es lo que está pasando. Y por el otro lado, híjole, no es comercial, pero diseño industrial. Aprendan un poquito de diseño industrial, eso de ergonomía, esos detalles que tienen los diseñadores industriales son muy, muy, muy importantes. Y más cuando estamos hablando del diseño para la inclusión. Y aprendan a programar. Sí, programar es fundamental para entrenar acá el coco. Es muy bueno porque nos permite crear conexiones, nos permite simplificar procesos. Aprender a programar es muy, muy importante. Entonces, yo creo que esas tres cosas podrían tenerlas así de cajón. Aprender a manufacturar, tomar cuestiones de diseño industrial y aprender a programar. Eso ayuda bastante para apoyarnos al proceso creativo. Ok, muchas gracias, maestro, por su ponencia y por sus respuestas. No sé si quisiera agregar algo más para terminar la ponencia. No, pues simplemente que estoy muy agradecido con ustedes, con la oportunidad que me dieron para poder compartirles un poquito del trabajo realizado, mis opiniones sobre cómo vivo, cómo experimento el diseño. Me encanta el diseño y debo ser honesto, la verdad no pensé yo en algún momento que me fuera a volver diseñador, pero bueno, pues las cosas se dieron y me encanta, de verdad, eso fue algo que descubrí en el camino. Y pues me gusta compartirlo. Muchas gracias. Y también tomar su ponencia como una invitación a todos aquellos que estén interesados. Que hay mucho que hacer todavía por la materia de inclusión. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también los que nos están siguiendo en Facebook. Y vamos a continuar en un momento con las conferencias en unos minutos. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego.